Amigos de Tirando Deportes, ¿cómo les va? El gusto de volver a encontrarnos en una nueva edición de Tirando Deportes TV para una amplia región. Y acá estamos ya transitando este fin de semana del Día de la Madre, a quienes ya en un rato, por supuesto, vamos a estar saludando para el próximo domingo. Y nosotros ya venimos con mucha data, con mucha información deportiva de lo que ha dejado la semana y de lo que se viene para este fin de semana. Adelantarles algo del contenido con respecto al arranque del Torneo Regional Federal Amateur. Vamos a hablar con uno de sus referentes y protagonistas en Toro Club de Coronel Moldes, uno de los equipos regionales que forma parte de esta instancia y que ya está en disputa en este torneo. También vamos a hablar de la Universidad de Río Cuarto en el fútbol masculino, porque intentan también lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol regional. Y hablando de fútbol, también el anticipo de lo que va a dejar el próximo sábado, es decir, este sábado ya en Río Cuarto, más precisamente en el polideportivo número 2, donde va a estar la visita de la Copa del Mundo, también la última edición de la Copa América, que Argentina salió campeón en Estados Unidos, y la finalización. Bueno, todo esto y mucho más con testimonios, entrevistas y la invitación a toda la gente de la región para que pueda llegarse en las próximas horas. Todo esto y mucho más a partir de esta nueva edición de Tirando Deportes TV. Como le adelantamos en el comienzo, vamos a meternos de lleno con Toro Club, con el azulgrana moldense que ya forma parte de una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur. Y estuvimos hablando con uno de sus referentes y jugadores, quien muy gentilmente estuvo en contacto en la semana con nosotros. Hablamos de Pablo Nicolai, jugador de Toro, que nos cuenta las sensaciones, cuáles van a ser los objetivos de Toro de cara a esta competencia mayor. Recordemos que también van a estar disputando dos torneos en simultáneo. Por un lado, las últimas fechas de la Liga Regional y ahora el arranque de esta competencia. Con él estuvimos hablando en la semana, nos cuenta las aspiraciones, también las sensaciones de lo personal de estar ya desarrollándose este Torneo Regional Federal Amateur para Toro Club de Coronel Moldes. Y el equipo se viene preparando de la mejor manera. Yo creo que con muchas ansias para ya afrontar el primer partido del regional, pero sí, nos venimos preparando de la mejor manera y a la vez están entrenando al máximo y estamos todos al 100 porque sabemos que nos quedan algunas fechas de la liga y la doble competencia se va a empezar a sentir, así que estamos todos a disposición del cuerpo técnico para poder sumar de donde nos toque. Y el objetivo para este regional, yo creo que sería sacar la mayor cantidad de puntos para así poder acceder a la siguiente fase. Sabemos que nos toca una zona dura, pero a la vez linda, que nos vamos a enfrentar a equipo muy bueno, que tiene jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, nosotros nos trazamos eso, ir partido a partido y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y así acceder a la siguiente fase si Dios quiere. Y con respecto a lo que le puedo aportar al equipo, como siempre digo, uno se entrena siempre al máximo para poder aportar al equipo su granito de arena y que el equipo pueda funcionar de la mejor manera. Tanto yo como mis compañeros nos venimos entrenando al máximo para estar a disposición del cuerpo técnico y lo que le haga falta al equipo para de donde nos toque sumar y así tratar de hacer un gran torneo y poder terminar el año de la mejor manera. Un mensaje que le pueda dejar al hincha de Toro. Yo creo que un mensaje sería de agradecimiento, más de todo, por habernos acompañado todo el año, por haber estado siguiéndonos a todos lados y decirle que vamos a dar el máximo para dejar a Toro lo más alto posible y tratar de hacer un gran torneo. La competencia del Torneo Regional Federal Amateur de la mano de Toro Club de Coronel Moldes y uno de sus referentes y jugadores que ya están en disputa de este torneo. Ahora sí, momento de meternos en lo que dejó la semana con las noticias más destacadas, más relevantes de los últimos días. Presenta Diesel Rankel, todos los repuestos para su unidad diésel en su nuevo local de Moreno y Luis Rinaudi.
bloque habitual de cada una de las ediciones del programa para hablar de las noticias destacadas de los últimos días. Arrancamos hablando de la primera división B y de la Universidad, que ganó y sueña con la última plaza. Lo hizo 2-0 frente a Fusión y suben al segundo lugar de la zona complementación a 4 puntos del líder, que están de Juventud Unida de Baigorria. Bueno, la Universidad, el verde, que no pierde la esperanza, por supuesto, en lo que resta de este torneo en la primera división B. Hablamos de equipos que se acercan al final de la temporada y la soga comienza a ajustar un poco más, teniendo en cuenta la zona de promedios y que este año habrá descenso por tabla anual y tabla de promedios. Si hablamos de tabla de promedios de esta última, Centro Social está comprometido y en la tabla anual hablamos de Centro Cultural Alberdi e Independiente Dolores, los equipos que están complicados. Obviamente hay que esperar de las últimas fechas, hay que esperar de lo que resta de este campeonato para definir quiénes van a ser los equipos descendidos por tabla anual y tabla de promedios. En los últimos días dialogamos con Diego Escobar, actual entrenador de Everton. Cuando uno empieza a ver resultados es mucho más fácil y se trabaja con otro ánimo, dijo el entrenador del Panza, hablando de los triunfos que están logrando y del presente del equipo moldense en este torneo clausura. Lo que dejó la semana en Tirando Deportes TV. Presentó Diesel Rangel, todo para su unidad diesel, en Moreno y Luis Rinaudi, nuevo local. Anhelo, la marca de hamburguesas que está dando que hablar en Río Cuarto y zona, arriba a Tirando Deportes. Llegan para darte lo mejor en su rubro. Ellos se centran en el cliente y en la experiencia Anhelo como forma de vida y de acompañamiento. Entrá a sus redes, mirá su marketing y conocelos. Anhelo, vas a pedir más. El camino es la inversión, la producción, el desarrollo. Y para eso vamos a apostar a crear más empleos genuinos y de calidad para los cordobeses que no bajan los brazos. Empleo Más 26 creará 6.000 nuevos puestos de trabajo formal y 4.000 de entrenamiento laboral en un esfuerzo conjunto entre la provincia y el sector privado. Empleo Más 26 está destinado a personas mayores de 26 años, con el acento puesto en los mayores de 45. El trámite para personas y empresas interesadas es muy fácil a través del CIDI. Y toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. El camino es la creación de trabajo, empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Y Córdoba nunca baja los brazos. Empleo Más 26, otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. En 1939, el mundo era otro, otra sociedad, otros líderes, una forma distinta de hacer negocios. Hasta la comercialización ganadera tenía otro formato. 85 años después, evolucionamos, aplicamos tecnología, diversificamos y ampliamos la actividad. Pero lo que nunca cambió y jamás cambiará son nuestros principios, esos valores que hace 85 años, don Carlos J. Lancer nos grabó a fuego y para siempre. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, 85 años siendo gente de palabra. Hacé tu jugadón en Córdoba. Jugadón.bet.ar es el sitio oficial de apuestas deportivas, tragamonedas, esports y casino online que cuenta con el respaldo de la Lotería de Córdoba. Regístrate ahora y recibí tu bono de bienvenida de 8.000 pesos. Pero espera, porque hay más. Realiza tu primera recarga y la duplicamos hasta 80.000 pesos. Además, bonificamos tus primeras 5 apuestas deportivas perdedoras. Jugadón. Ser responsable es parte del juego.
Pensá en Peisa. Pensá en grande. Cerclima. Asesoramiento y productos para grandes obras. Climatización de piscina. Y lo más completo en calefacción. Aires acondicionados y salamandras Tromen. En Río Cuarto. Contactanos al 358-431-5836. San Martín 2401. Cerclima. Todos dicen que cambiar está muy bueno, que si salgo con amigos voy vestido de pampero. Siempre les digo que pampero es calidad, que pampero es ropa urbana en toda oportunidad. Es la más conveniente en durabilidad. Ven y probate un pampero y no va a querer cambiar. Río Cuarto, hermano. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065. Web www.tirandodeportes.com.ar. En redes, @tirandodeportes. Óleo Hidráulica L&M, con más de 25 años en el rubro. Incorpora mejoras en taller de direcciones hidráulicas y cremalleras. Experiencia, calidad y responsabilidad. Avenida Godoy Cruz 251. Teléfono 0358-465-0804. Río Cuarto. En caños de escape, silenciadores, venta y colocación, pensá en el que sabe. Escapes Esbagusa, en French 1330, teléfono 4650-073. Escapes Esbagusa, 59 años de liderazgo en Río Cuarto y región. En Tirando Deportes TV, amigos televidentes, momento de hablar de nuestros amigos de Mister que hoy nos acompañan con este bonito outfit que va con la temporada ya de primavera y también pensando en el verano. Esta hermosa chomba, este pantalón también de color muy bonito, por cierto, y que va de la mano con este tono y este color para esta edición. Recordarles que nos pueden seguir, los pueden seguir en realidad a través de las redes @MisterSanBasilio con todas las novedades y ya también pensando de cara a los eventos, ya sea empresariales, egresos, fiestas de fin de año, todo a través de Mister San Basilio. Fecha número 15, recordemos que la fecha número 14 se suspendió el pasado fin de semana por las condiciones climáticas de la lluvia que se hizo presente en varias canchas de la Liga Regional. Desde ahí la decisión de jugarla entre semana y ahora la fecha número 15 que se viene para este próximo domingo. Junto a nuestros amigos de Mister Indumentaria Masculina, con toda la primavera-verano, con la temporada, te vamos a presentar la fecha número 15 que se viene para este fin de semana. Recordemos que hubo fecha 14 entre semana. La próxima fecha para este domingo, Banda Norte hará de local frente a Atenas. Atlético Zampacho lo va a hacer frente a Centro Social. Belgrano y Vicuña Mackenna va a recibir al Atlético San Basilio. Ateneo Vecinos frente al Atlético Adalia María. Toro frente a Everton. Deportivo Municipal de Adalia María frente a Independiente. Dolores de Cabrera. Deportivo Río Cuarto frente a San Martín. Acción Juvenil El Puntero frente a Centro Cultural Alberdi. Estudiantes va a recibir a Roncedo y Riveros lo va a hacer frente a Belgrano de Coronel Moldes. Esta va a ser la fecha número 15 que se viene para este fin de semana.
Más info, seguimos hablando de fútbol regional porque hay mucha información de estos últimos días. Municipal, Sportivo Municipal del barrio Santa Rosa de la ciudad de Río Cuarto ya cuenta con nuevo entrenador. Se trata del ex Centro Social de Las Higueras, Gonzalo Martínez, que ya en los últimos días reemplazó a Diego Brito, quien pasó a ser ex técnico de la institución. Bueno, de esta manera Gonzalo Martínez se hace cargo de la M del barrio Santa Rosa, con el objetivo también de lograr sumar, ganar y, por qué no, soñar con el ascenso a la máxima categoría del fútbol regional. Seguimos en Tirando Deportes TV, amigos televidentes, invitarlos a que nos puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube, en donde se pueden suscribir y ver cada una de las ediciones, como las notas, las entrevistas y también los programas cargados y completos a través de nuestra plataforma. Volvemos a tocar de nuevo la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, en este caso para hablar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de este equipo de la Primera División B del Verde, que intenta y lucha por una plaza para lo que es el ascenso a la máxima categoría de la próxima temporada 2025. Y estuvimos hablando en la semana en Ritual, en una charla de café, en una charla distendida con su capitán. Hablamos de Luis Soneira, quien muy gentilmente también estuvo dialogando con nosotros, nos contó los objetivos, la pasión por el fútbol, entre otras cosas, de cara a lo que restan de las fechas de la Primera División B con la universidad. Con él mismo estuvimos dialogando y esto nos contaba. Estamos justo en una etapa final del campeonato, como dijiste. Nos sentimos bien, nos sentimos con mucha confianza. Confiamos en el grupo, en el equipo que tenemos. Y nos propusimos dar pelea hasta la última fecha. O sea, siempre y cuando haya posibilidades matemáticas, nosotros vamos a pelear hasta el final. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo se siente más allá de lo que puede llegar a darse con los resultados? Lo que vos decís, que están matemáticamente dentro de las posibilidades. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se consideran merecedores de estas oportunidades que están teniendo de poder lograr el ascenso? Sí, creo que por ahí no arrancamos bien en la primera parte, pero creo que hemos hecho una segunda parte muy buena y que no sé si con merecedores, no sé si decirlo merecedores, pero sí nos sentimos con mucha ilusión de poder pelear y que tenemos las armas suficientes como para poder llegar. He sabido de que la universidad durante varias temporadas ha estado peleando mucho y ha sido protagonista. Y hasta en algunas ocasiones ha llegado como esta fase final en la que se han enfrentado contra equipos de la, por ejemplo, zona campeonato y que han llegado a una final y estuvieron con chances. Por lo tanto, oportunidades tuvieron y por alguna razón u otra no se les ha dado. ¿Qué consideran que en esta ocasión puede dar el batacazo para poder llegar a la Primera División? Creo que por ahí nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el grupo. Creo que el grupo está más unido que nunca y hay un gran mix en el grupo entre experiencia y juventud, que creo que eso nos puede dar un plus importante, porque por ahí tener muchos chicos jóvenes, por ahí se dificultan un poco las cosas, porque por ahí hay mucho recorrido por aprender para ellos, pero también te dan esa fuerza que se necesita a la hora de estos partidos de LB, que son complicados, que tienes que correr, que tienes que chocar. Normalmente te ayuda mucho en la cuestión de lo que es lo físico, porque son partidos muy físicos en LB. Preguntan también porque, a ver, tenemos clubes como Renato, Estudiantes, Atenas, hay diferentes clubes de fútbol que representan en la liga. Y tenemos en este caso a una institución educativa como es la Universidad de Río Cuarto, que ha hecho un equipo y, como hemos hablado hasta recién, ha sido protagonista y ha estado peleando para poder llegar a una campaña. La pregunta es, ¿la Universidad de Río Cuarto, en cuanto a lo que es esto, que es el fútbol, el deporte, lo tiene dentro de sus actividades importantes o, mejor dicho, le da esa importancia que necesita este equipo para
para poder tener el material suficiente para llegar a un objetivo como es Primera División? Y mira, este año la verdad ha sido un año duro para nosotros. Yo he estado años anteriores y por ahí se aportaba un poco más, había un poco más de ayuda de lo que es la institución en general. Por ahí que si llegabas el fin de semana y seguramente tenías tu fruta, tu Gatorade y tus cosas. Más allá de que no hay una cuestión económica acá porque a nosotros no nos pagan nada. Pero había un poco más de apoyo. Este año ha sido todo pulmón. Ha sido todo que ha salido normalmente de lo que ha sido el grupo, el cuerpo técnico y el grupo. Ha habido bastante poco apoyo y por ahí, bueno, ese se dificulta por ahí pelear contra otros clubes como vos nombraste, que son clubes de fútbol que le apuestan al fútbol. Y muchas veces se dificulta pelear contra esas cosas porque siempre, cada dos años, todos los años normalmente te llevan los jugadores, porque como vos no pones plata, normalmente, viste, qué sé yo, hay un jugador que se destaca en la universidad y al año siguiente seguramente un club de fútbol que le paga a los jugadores, que le da otras comodidades, se lo llevan. Entonces por ahí se hace complicado también poder sostener y pelear contra esos clubes. Pero bueno, nosotros desde lo humano, desde las ganas de querer jugar al fútbol y de querer lograr que llevar a la universidad a la máxima categoría, lo hacemos con todo el amor propio, digamos. Lo nuestro es mayormente amor propio, porque de la institución tenemos bastante poco apoyo. Y justamente esta respuesta me da la posibilidad a repreguntarte algo que es también importante. Porque un jugador, como bien vos mencionaste, tiene la posibilidad de poder buscar otros horizontes en donde quizás el fútbol tenga un poquito más de atención para los clubes. ¿Qué es lo que hace que para este grupo que está hoy en día tome la decisión de quedarse y de seguir continuando con este objetivo? Y creo que lo que dijiste anteriormente, por ahí la espina de que hace 4 o 5 años que venimos peleando por un ascenso y que hay un grupito que somos, ponele, unos 5 o 6 que nos hemos quedado con la espina y que lo queremos lograr por una cuestión más de orgullo que de otra cosa, ¿no? Y también porque, bueno, yo te digo la verdad, desde que llegué a la universidad me sentí muy cómodo en el lugar, a mí me queda cómodo para ir a entrenar. Es acá dentro de la ciudad y bueno, después las amistades, uno forma una amistad con varios de los muchachos ahí, entonces por eso que creo que todos decidimos quedar, porque más de uno ha tenido propuestas para poder ir y ganarse una moneda o ir a jugar otras cosas por ahí, qué sé yo, jugar en la A o irse a jugar a un torneo distinto. Pero creo que todos nos quedamos, primero por el objetivo de querer ascender y sacar a la uni por ahí de la B, que no es por desmerecer a la B, pero por ahí las canchas son más difíciles, el fútbol es un poco más duro, hay mucho más roce, por ahí en la A se juega un poco más, entonces queremos llegar a lograr eso. Y otra cosa, por una cuestión también de uno, que a uno le gustaría poder lograr un ascenso con la universidad que a uno le abrió las puertas en un momento por ahí donde uno estaba por dejar de jugar el fútbol y esas cosas. Mirá vos lo que me decís, porque justamente esta pregunta era cómo te sentís vos como jugador de fútbol y como jugador de la universidad. Y me animo a preguntarte también acerca de qué es lo que hizo el fútbol en vos para que tomaras esta decisión de decir no voy a retirarme, voy a continuar en este mundo que es el fútbol. La liga regional también no puede tener algo que ver, pero más que nada preguntarte por qué tomaste la decisión de seguir jugando el fútbol. Y porque es una pasión, es una cuestión, cuando va llegando el momento que uno tiene que dejar, es que se le empieza a hacer difícil, porque es una forma de vida para mí. Yo toda la vida viví de esto, de jugar al fútbol. Entonces hoy en día no me puedo ir por una puerta chiquita. O sea, siempre intentando lograr algo más. Y el fútbol
qué sé yo, para mí lo es todo. En mi vida me cambió todo. Porque si no hubiese sido por el fútbol, sinceramente no sé qué hubiese sido de la vida de uno, porque uno hubiese estado mucho más en el barrio, en la calle. Entonces, para mí el fútbol es todo. Y yo lo vivo con mucha pasión. A mí yo no puedo hacer las cosas medias por el fútbol. O lo hago a fondo o no lo hago. Y en el hecho de no hacerlo, me faltaba a mí. Yo dejé de jugar el año pasado 6 meses y en esos 6 meses me faltaba el tiempo compartido con mis compañeros. Digamos, el todos los días tener el propósito de ir a entrenar, compartir con 40 personas, de llegar el domingo y tener ese cosquillo en la panza de cuando va a jugar un partido de fútbol, que el día que yo no siente esos nervios en la panza, ahí no tengo que jugar más. Por una cuestión de que el que ya no tiene ese cosquillo en la panza ya no siente el fútbol de la misma manera. Y todo esto que mencionas puede ser de vital ayuda, ¿no?, para aquellas personas que en algún momento se han sentido como vos también, ¿no? Hemos conocido a un montón de jugadores que están en la élite, en la liga regional, en la primera división, en la cual hemos tenido conversaciones y han dicho: he pensado varias veces en dejar de jugar. Y la pregunta es, o mejor dicho, invitarte a que dé un mensaje, no solamente para esas personas, sino también para aquellos que están empezando en este mundo, que en algún momento fueron como vos, que fueron como el resto de estos jugadores, y que están empezando a sentir este cosquilleo que vos mencionas, ¿no? Sí, digamos, el consejo sería que intenten, que siempre intenten, y que corren atrás de los sueños. Yo siempre digo que uno tiene que correr atrás de los sueños, de lo que le despierte esa pasión, que no te la despierten todas las cosas. Normalmente uno es apasionado, algunos serán apasionados por la música, otros por el deporte, por el fútbol, hay diferentes deportes. Pero siempre yo, el consejo que les doy es que luchen por los sueños, y que en esto del fútbol, a veces el fútbol tiene a veces injusticias. Y a veces no te va a tocar jugar. Pero ese día que no te toque jugar, vos no te tenés que enojar con el técnico. Vos te tenés que enojar con vos mismo y entrenar el doble. Porque normalmente, ¿qué pasa? Todos queremos jugar. Pero cuando no nos toca jugar, normalmente, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Y no queremos ir más. O nos enojamos con el técnico porque no nos puso. Pero en realidad, el enojo tiene que ser con uno mismo y entrenar el doble. Para demostrarle al técnico por qué sos vos el que tenés que jugar y no el otro. Bueno, una conversación, la verdad, muy, muy linda, y que, bueno, desde acá, de Tirando Deporte, siempre extendemos este mensaje de que, ¿no?, de que siempre hay una oportunidad más para intentar, y de que siempre hay momentos en los que puede estar bajo, puede estar alto, pero sin embargo la constancia es lo que importa. Luis, agradecerte por esta conversación y, por supuesto, desearte el mayor de los éxitos tanto a vos como a la universidad, que por supuesto se merecen, ¿no?, luego de tantos años de trabajo, poder conseguir una alegría. Muchísimas gracias a ustedes, primero que nada, por esta entrevista. Y bueno, esperemos que se nos dé, porque la verdad que sí, hace varios años que lo venimos peleando. Y bueno, esperando siempre un tropiezo del que va puntero, que normalmente viene ganando, viene muy bien. Felicitaciones también a ellos por ahí, por la buena campaña que vienen haciendo, pero bueno, nosotros estamos ahí siempre esperando que ellos hagan un pasito en falso para poder acercarnos. En caños de escape, silenciadores, venta y colocación, pensá en el que sabe. Escapes Esbagusa, en French 1330, teléfono 4650-073. Escapes Esbagusa, 59 años de liderazgo en Río Cuarto y región.
El gobernador Martín Yayora y el intendente Eduardo Acastelo pusieron en funciones a la Guardia Urbana de Villa María. La ciudad cuenta ahora con un cuerpo civil especializado en materia de prevención y convivencia ciudadana. Necesitamos de la ayuda de todos. Para grandes problemas como es el que tenemos, necesitamos grandes soluciones y necesitamos grandes gestos. Es por eso que tenemos que estar todos juntos, para que los espacios sean de la gente y para que los delincuentes estén tras la reja y no nuestros vecinos. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Óleo Hidráulica L&M, con más de 25 años en el rubro. Incorpora mejoras en taller de direcciones hidráulicas y cremalleras. Experiencia, calidad y responsabilidad. Avenida Godoy Cruz 251. Teléfono 0358-465-0804. Río Cuarto. Todos dicen que cambiar está muy bueno, que si salgo con amigos voy vestido de pampero. Siempre les digo que pampero es calidad, que pampero es ropa urbana en toda oportunidad. Es la más conveniente en durabilidad. Ven y probate un pampero y no va a querer cambiar. Río Cuarto, hermano. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065. Web www.tirandodeportes.com.ar. En redes, arroba Tirando Deportes. En 1939, el mundo era otro, otra sociedad, otros líderes, una forma distinta de hacer negocios. Hasta la comercialización ganadera tenía otro formato. 85 años después, evolucionamos, aplicamos tecnología, diversificamos y ampliamos la actividad. Pero lo que nunca cambió y jamás cambiará son nuestros principios. Esos valores que hace 85 años, don Carlos J. Lancer nos grabó a fuego y para siempre. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, 85 años siendo gente de palabra. Pensá en Peisa, pensá en grande. Cerclim, asesoramiento y productos para grandes obras, climatización de piscina y lo más completo en calefacción, aires acondicionados y salamandras Tromen. En Río Cuarto, contactanos al 358-431-5836. San Martín, 2401. Cerclima. Ya en la recta final del programa, anticiparles que para este fin de semana, para el día sábado, desde las 10 de la mañana y hasta las 19 horas, se va a hacer la exhibición de la Copa del Mundo, también la Copa América y la finalísima, los tres títulos, trofeos que obtuvo la selección argentina, la escaloneta, que va a estar visitando la ciudad de Río Cuarto. Esto va a ser en el Polideportivo número 2, como decíamos, en el horario de apertura de 10 de la mañana y en el horario de cierre hasta las 19 horas. Durante la semana, en una conferencia de prensa, estuvimos anticipando lo que va a suceder de la mano de Rodrigo Sirabeña, subsecretario de Deportes Río Cuarto, y también el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Camilo Máñez, que esto nos contaba. Bueno, la verdad es que es una alegría muy grande. Trabajamos de forma articulada con la Liga Regional para poder cumplir el sueño de muchos chicos, de poder conocer la Copa del Mundo, la Copa América, la finalísima, y que puedan tener un recuerdo, algo que por ahí les parecía inalcanzable, conocer la Copa del Mundo, que no solo los jóvenes, sino el público en general, poder conocer la Copa. Va a ser un evento muy hermoso el día sábado. Y bueno, como te decía, articulado la organización de la Liga, que ha suspendido la fecha de infantes juveniles para que también todos esos chicos puedan ser partícipes de este sábado. Sensación de alegría, de orgullo para nuestra Liga, poder aportar este evento a la comunidad y con el acompañamiento de todos nuestros dirigentes, el acompañamiento de la Municipalidad, de la Agencia Córdoba de Deportes, de la Fundación, así que tratando de armar esta semana lo que va a ser uno de los eventos más importantes seguramente del año. Invitar a toda nuestra región, tal es así al punto que no vamos a tener fecha
canchas inferiores ni ningún tipo de actividad para que todos nuestros niños puedan venir. Va a ser en el polideportivo número 2 y la apertura va a ser desde las 10 de la mañana a las 19. Así que ahí los esperamos para que puedan llevarse la foto. Heraldo Tech te brinda la atención personalizada para que puedas elegir el equipo que se molde a tus necesidades y te pueda acompañar en el día a día. Tienen los mejores precios de Río Cuarto y de la zona y además, la novedad, hacen envío. Puedes elegir las diferentes marcas como Apple, Samsung, Xiaomi y demás. Seguilos en las redes y enterate de todas las novedades cada semana. Además, en AliosTech te brindan tips para que puedas aprender de tu celular y cómo cuidarlo. AliosTech en Tirando Deportes. La noticia destacada de la semana tiene que ver con el automovilismo y con nuevos objetivos de cara al 2025, porque el pasado fin de semana integrantes de la comisión directiva del Automóvil Club de Río Cuarto se reunieron en Altagracia, en el Autódromo Oscar Cablén, con los directivos del nuevo Car Show para programar una nueva ficha de lo que va a ser el trazado del sur cordobés para el próximo año 2025. Bueno, resta conocer cuál va a ser el calendario para el próximo año de este certamen santafesino, pero quedó abierto un canal de diálogo y ambas partes se comprometieron a trabajar para concretar el regreso del Car Show al Autódromo de Río Cuarto después de 12 años. Recordemos que la última edición se realizó el 3 de mayo del año 2012. La info de Poleman a través de Tirando Deportes TV. Punto final, amigos televidentes, a esta edición de Tirando Deportes TV. Han sido todos ustedes muy amables. Recuerden las repeticiones cada uno de los sábados y domingos en las señales televisivas de la región, como así también a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre lo decimos, el gran abrazo a todo el equipo deportivo que hace posible cada una de las ediciones de Tirando Deportes TV, ya pronto a cumplir un nuevo aniversario. El saludo para este fin de semana, para el día domingo, por el Día de la Madre, a cada una de las mamás también que nos acompañan cada fin de semana y que van de la mano con el deporte, con cada una de las disciplinas. Para todas ellas, un gran feliz Día de la Madre para el próximo domingo. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana en simultáneo para toda la región. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065. Web www.tirandodeportes.com.ar. En redes, @tirandodeportes.